Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede. Soy Federico Murúa y como cada semana pues estamos conversando con fotógrafos y fotógrafas latinoamericanos de Latinoamérica, de Centroamérica, de Sudamérica. Por allí se nos suman fotógrafos de Europa, así que bueno, la idea es hablar y conversar, como ya sabemos, acerca de este apasionante mundo de la fotografía. En el programa de hoy tenemos una invitada muy muy especial. Estamos con Silvina Henrietti. Ella es argentina, es fotógrafa y además Silvina es coordinadora de miembros de la agencia Latin Photo. Así que hoy vamos a tener el placer, el gusto de hablar con una representante de una agencia de fotógrafos. Así que las personas que por allí, los fotógrafos que andan preguntándose cómo funciona, qué se hace en una agencia de fotógrafos, cómo formo parte por allí de una agencia de fotógrafos, porque es el sueño de muchos fotógrafos, sobre todo en el campo del fotoperiodismo, cuando se está empezando. No lo voy a negar, siempre en un momento de mi vida dije, ojalá algún día pueda trabajar en una agencia. Ya Silvina nos va a contar cómo es todo este mundo de una agencia de fotógrafos. Así que bueno, pendientes al programa porque en el día de hoy vamos a develar todos esos misterios y secretos que hay dentro de una agencia de fotógrafos. Silvina, muy buenas tardes acá en Buenos Aires, Argentina. Las personas que nos están escuchando, los oyentes, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del uso horario donde se encuentren. Silvina, bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, a ver, vamos a llegar en algún momento de la entrevista a hablar de Latin Photo, de la agencia, pero antes, por ser nuestro primer encuentro y no el último, nos gustaría conocer un poquito acerca de cómo llegaste a este universo tan, tan especial, tan lindo que es la fotografía. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Por qué te hiciste fotógrafa? A ver. La verdad que yo no sé por qué me hice fotógrafa, pero no me puedo pensar de otra manera. O sea, como que siempre me interesaron las imágenes desde muy chiquita. Y cuando terminé la secundaria me regalaron mi primer réflex. Y entonces me fui a Buenos Aires. Yo nací en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, en Trenquelauquen. Me fui a Buenos Aires a estudiar fotografía. Y desde ahí, o sea, nunca más dejé de hacer fotografía y de ser fotógrafa. Yo tengo la sensación de que soy fotógrafa antes que persona. ¿No te imaginas hoy en día haciendo otra cosa que no sea fotografía? Ponele, no sé, soy, qué sé yo, contadora para una empresa. No, es muy difícil. No, ¿sabes qué? Mira, bueno, como todos, hemos tenido muchos episodios en la vida que te hacen reflexionar y rever tu carrera y todo. Pero bueno, un punto como muy fuerte en mi vida fue una vez que me robaron todo mi equipo trabajando en la provincia de Córdoba. Y volví a donde estaba parando con una tristeza, bueno, indecible, ¿no? Y dije, no, bueno, no hago nada, no, ya está, no hago nada, me voy. Empiezo a caminar, me voy. No hago nada más, no compro nunca más una cámara, salgo caminando y no vuelvo a ninguna parte. Pero cuando tengo así una duda muy grande, me dejo llevar como si eso fuera verdad, me lo creo, ¿viste? Y dije, claro, bueno, ya está, arranco, mañana duermo esta noche y mañana arranco, ¿no? Y cuando había caminado un par de metros, me di cuenta que yo tenía ganas de registrar lo que estaba viendo, o sea, que no podía caminar sin relatar lo que me pasaba. Entonces dije, bueno, me compro un papelito y un lápiz para escribir, pero no es lo mismo. Y no. Entonces ahí me di cuenta que iba a volver a Buenos Aires, iba a volver a comprar una cámara y iba a seguir siendo fotógrafa. Después, con las vueltas de la vida, me di cuenta que yo quería ser fotógrafa de naturaleza, o sea, que es lo que había sido en esencia toda la vida. Pero en un principio, en mi formación, por la escuela que tuve y todo, en esa época los fotógrafos de naturaleza eran vistos como fotógrafos de flores, despectivo. Sí. Y yo quería ser reportera, iba a las marchas, y las fotos eran mediocre, de mediocre para abajo. ¿No estabas a gusto con ese género fotográfico? Yo quería, pero no me salía, o sea, como, ¿viste?
Pero es que me da por ahí, no puedo, no me sale, ¿no? Claro. Entonces, bueno, después me di cuenta que quería hacer otra cosa y dije, bueno, uno es útil a la sociedad en la que vive y uno es auténtico. Entonces empecé a vincularme con científicos y con investigadores y empecé a ir al campo a hacer fotos de sus trabajos de investigación. Con el tiempo fui conociendo cada vez más gente, hice la Escuela de Naturalistas en Aves Argentinas y me vinculé más al tema de educación ambiental, en la aplicación de la fotografía en la comunicación del mensaje de conservación, empecé a escribir sobre eso, publiqué un par de libros, di un montón de charlas sobre el tema, etc. Y ahí, claro, el tema de la ecología, por llamarlo de alguna manera, y la actividad fotográfica, como que yo digo, si yo quiero ser 100% ecologista, tengo que dejar de ser fotógrafa. Porque los componentes de mi cámara se extraen de la cordillera, por ejemplo, ¿no? Entonces es como que te agarra la culpa, así decís, ¿y qué voy a hacer? Otra vez, de nuevo, brecha, ¿y qué voy a hacer? Y aprendo a dibujar, claro. Porque yo no puedo estar sin contar. Y dibujando soy igual que como reportera gráfica, o sea, la verdad, no, imposible. Y entonces seguí siendo fotógrafa. Y desde el año 2005, no me acuerdo cómo se llamaba, había una revista que publicaban unos fotógrafos de Argentina. No me puedo acordar, vos sabés que desde que me dijiste de la entrevista estuve pensando y ahora no me acuerdo el nombre. Fue una revista que tuvo muy pocos números y tenían publicidad de agencias en la última página. Y apareció Latin Photo. Yo escribía todas, la mayoría tenía unas condiciones que yo no cumplía o me pedían cosas que yo no, concesiones que yo no daba. En esa época todavía era la época analógica, estábamos pasando a lo digital y había agencias que, por ejemplo, te pedían que mandes las diapos originales por correo, postal, las analizaban y si vos encajabas en el perfil de ellos, te las devolvían por correo postal. Estamos hablando de más o menos un mes entre ida y vuelta. Y que no sabías qué iba a pasar con tus diapos, que eran las únicas, además, con claro. Los caras que salían. Claro. Que era como... Ahí mandabas todo no había forma de hacer una copia del rollo, ponele. Mandabas el original. ¿Viste? Entonces, yo tampoco estaba dispuesta a eso porque no me animaba, en realidad, a eso. Tenía colegas que lo hacían, pero yo no me animaba. Y en Latin Photo me contestaron de inmediato que no querían exclusividad, no exigían exclusividad, y me aceptaron el trabajo. Así que yo estuve muy orgullosa. Siempre que necesité algo, que algún consejo o lo que fuera, Patrick estuvo dispuesto a ayudarme, que es el dueño de la agencia. Y él me enseñó el tema de los metadatos, cómo era, digamos, a nivel internacional, que se deben poner los metadatos, para qué sirven, etcétera, etcétera, ¿no? Además de hacerme críticas muy constructivas sobre, por ahí, el retoque de las fotos, no sé, cuando pasamos a digital, el tema de la resolución, etcétera. Y siempre desde un lugar muy... De compañero, de colega, ¿viste? No para destruirte, sino para construir. Exacto. Lo que normalmente, perdón que te interrumpa, lo que normalmente un fotógrafo busca o se imagina que le gustaría que le hicieran su revisión o tener claro. A alguien al lado, lo hemos hablado en otras oportunidades acá en el programa, de hecho, recuerdo haber hecho este comentario con una fotógrafa uruguaya, que ella dice, y yo me sumé a ese comentario, que nos da pánico a muchos fotógrafos que nos vean una carpeta, un portafolio, porque no sabemos con qué nos van a venir, con qué tipo de devolución. No tanto la devolución de lo que te dicen del trabajo, sino en la forma. Entonces, totalmente. Por ahí hay algo que a muchas personas, a muchos fotógrafos, tal vez escuchando este programa, dicen, sí, es verdad, a mí me pasa, es que tenemos ese pánico a ver cómo nos van a decir lo que tengo hecho. Puede ser una maravilla o puede ser un detalle muy mínimo, pero en la forma como te lo dicen, por ahí es lo que te frena. Y hay muchos fotógrafos que están por ahí frenados, de no han terminado de explotar en su trabajo a nivel artístico o profesional, precisamente por ese pánico, ese terror a que venga otro y qué me va a decir, cómo me lo va a decir,
esto está bien, no está bien. Y entonces eso es, lo que estás comentando es buenísimo, porque ya por ahí tenemos un punto a favor a cargo de Latin Photo. Latin Photo es una agencia que está con sede, por así decirlo, con sede en, me dijiste, en Suecia. En Suiza. Ah, perdón, en Suiza, perfecto, sí. En Suiza. Bien, y a ver, a medida que fuiste entrando de a poquito, ¿te acordás los primeros trabajos? ¿Qué te pidieron? ¿Cómo te sentías? ¿Qué fue lo que hiciste? Ahora estás como coordinadora de Latin Photo, sí. no es poca cosa, ojo. Por ahí me puede decir, bueno, eso es una agencia chiquita, somos pocas personas, pero hay que estar como coordinadora en una agencia. Antes de ser coordinadora, que ya lo vamos a hablar, empezaste a hacer los primeros trabajos. ¿Cómo fue esa experiencia? Y estuvo buenísima. Lo que pasa es que Latin Photo funciona como banco de imágenes. O sea, uno envía lo que uno quiere enviar. Uh-huh. Lo que cada miembro, siempre en el marco de la ley, obviamente, pero lo que vos querés enviar. Entonces yo tenía posibilidad de mandar mis fotos. Mira, respecto a lo que decías recién de que hablaste con la fotógrafa uruguaya, sí. Antes de Latin Photo yo había hecho unas fotos de unas ranas de un chico que estudiaba biología y criaba unas ranas en su casa, unas ranas muy especiales, divinas, filomedusas, de la familia de la famosa rana verde de ojos rojos que está en todas las fotos de propaganda y eso. Bueno, esta es una prima hermana, filomedusa también es el género, pero otra especie que vive acá. Lo alucinante que tienen estas es que viven en la parte seca, el chaco seco, de Argentina, Bolivia, parte de Paraguay. Y este chico trabajaba con esas ranas y yo le fui a sacar fotos. Yo estaba orgullosísima de mis fotos de las ranas, al punto tal que se las mandé a medio mundo. Y en el mismo momento, el mismo día, recibí respuesta por mail de dos agencias distintas. Una que me citaba para una entrevista en Ciudad de Buenos Aires, en su oficina, y otra, española, que me decía, nosotros trabajamos para National Geographic, no recibimos en ese tono, era como, nena, claro, claro. Hacete de abajo, ubicate, ¿no? Si no hubiera sido porque yo recibí el mismo día los dos mensajes, hubiera sido muy doloroso para mí que alguien me diga, mirá, trabajamos para National Geographic. Y justamente yo pensaba eso. Hay muchas formas de decirle a alguien. Claro. Porque uno piensa, ¿cuál es la intención entonces de ese mensaje? O sea, agrandarte vos, porque a mí no me hace crecer que me desprecies de esa forma. Claro, totalmente. ¿No? Y si es una persona que recién está empezando y que es muy joven, me parece que como editor, qué sé yo, a lo mejor los editores tienen mucho trabajo, puede ser, pero viste, es como, armate un día que tenés tiempo, un discurso así medio que se lo mandás a todo. Exacto. Que sirva para crecer, que aporte a la fotografía en general, que es lo que nos convoca. Tal cual. Y después le cambiás el nombre del tipo y ya está, viste. Que no sea tan agresivo, ponerlo. Que no sea tan agresivo, totalmente. O por ahí que sea un poquito más motivador, que por ahí. Exacto. Es lo que a veces necesitamos cuando queremos una devolución de nuestro trabajo, de lo que estamos enviando. Una devolución que dice, puede ser que el trabajo no sea lo más adecuado posible, no esté mejor presentado, no sea lo más estéticamente correcto, lo que yo quiero hacer, o lo que yo estoy enviando no cumple con los requisitos, pero dame una devolución de cómo yo hago para mejorar eso. No me estés retando por algo que no me salió bien, ponele. Claro, o subiéndote vos al pedestal, ¿viste? Y sí. Bueno, en ese momento entonces Pat me recibía las fotos que eran escaneos, en un principio eran escaneos, y las publicaba. No teníamos muchas ventas de mis fotos de naturaleza, porque se vendían más fotos de actualidad en ese momento, o fotos de estudio por ahí específicas. Había otros fotógrafos que vendían más. Estamos hablando, perdón, 2005, 2000... Después del 2005, 2006, por ahí, 2007. Perfecto. Para que nos vayamos ubicando en tiempo, sí. Y espacio, para que la gente nos vaya siguiendo. Claro. Y en ese momento, bueno, la coordinadora era una amiga mía, la coordinadora de miembros de una amiga mía que se dedicaba a hacer prensa de espectáculos, y bueno, Patrick me preguntó si yo quería hacer coordinación y yo en ese momento no podía, y pasó a ser Saman, mi amiga, la coordinadora. Entonces yo más o menos iba sabiendo por Saman, porque éramos amigas,
cómo funcionaba. Y ella me decía, sí, se vende y anda bien la agencia, pero bueno, se ve que las fotos de naturaleza en ese momento como que no funcionaban tanto. Yo trabajaba más con museos, con los mismos investigadores, con una editorial, Aike Larousse, para los manuales de ciencias naturales. Después con el tiempo, bueno, nada, fui... Todo fue creciendo, la fotografía de naturaleza tuvo como un, me parece, un auge. Nos empezó a ir bien, nos empezaron a mirar bien. Sí, el tema naturaleza, el tema naturaleza a nivel de fotografías se popularizó muchísimo. Está, yo creo que en un auge muy alto. Yo recuerdo que en una época yo era bastante chico y para ver una foto de naturaleza o de un paisaje o de un animal, uno quería ver una linda foto o algo relacionado con naturaleza, teníamos que ir derecho a la National Geographic. Claro. A la edición impresa. No había otra revista, no había otra forma. Sí. Era solamente ese medio y nada más. Ya hoy en día, bueno, digital y toda la historia, pero ya tenés muchísimos fuentes donde uno ver, consultar sobre medios ambientales. De hecho, hay fotógrafos dedicados única y exclusivamente al tema ambiental. Sí. Y dentro del tema ambiental, género, qué sé yo, los pajaritos, las ranas. Por allí, no hace una de las primeras entrevistas que hemos hecho este año ha sido con Jaime Culebras. Él es, se hace llamar así, no sé si lo tenés por allí, él es español que vive en Ecuador ya algún tiempo y donde este año recibió un premio WordPress Photo en el medio de naturaleza por el trabajo que viene haciendo. Está en las redes sociales por allí, lo ubican como Jaime Culebra. Realmente el trabajo que hace es espectacular y se dedica a eso, a insectos, a animalitos que por ahí uno los pasa desapercibidos, no los toma en cuenta, y él se dedica única y exclusivamente a ese género. Entonces es un boom que tiene hoy en día la fotografía de medio ambiente grandísimo. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, y después, a ver, ¿cómo llego a ser coordinadora de Latin Photo? Bueno, yo seguí trabajando de fotógrafa, haciendo todo lo que he podido. Siempre en el género de medio ambiente, te sentiste cómoda, dice, este es mi universo, este es mi mundo, yo me muevo, sí. Estoy como pez en el agua y digo, sí. de acá no salgo más. Sí, sí, totalmente. Lo que pasa que, bueno, a veces para vivir uno hace fotos de llantas, de autos, qué sé yo. Y bienvenidas sean, ¿no? Obviamente, sí, sí, sí. Todo eso para a lo mejor pagarme un viaje a la selva de Yungas, qué sé yo, no sé. Eso. ¿No? Y después uno ve con las fotos a dónde las aplica. Claro. Pero bueno, sí, para mí, digamos, la fotografía de naturaleza y el mensaje de conservación y todo lo que tiene que ver con la biología. Yo encontré en la biología la respuesta a la mayoría de las preguntas que tenía sin responder. O sea, como a la evolución biológica, a la evolución de la vida, allí está todo lo que me maravilla. O sea, y después de haber hecho la carrera naturalista de campo, más todavía, porque un montón de ideas que estaban flotando fueron como encajando, ¿viste? Se fueron atando los cabos y decís, ¡wow! Se fue a rompecabezas. Totalmente. Y me encanta, por ejemplo, cuando trabajamos en educación ambiental, observar cómo uno... yo trabajo en escuelas y eso, a mí me gustan más los adolescentes, pero también he trabajado con niños y me encanta observar cómo nosotros vemos todo, obviamente, desde nuestra perspectiva humana. Entonces, qué sé yo, un líquen así de grande y un líquen así de chiquito al lado, aunque sean de distinto color, este el grande y el padre del chiquito. Claro. ¿No? Y yo siempre digo a los nenes, nosotros porque estamos acostumbrados a que desde que nacemos somos iguales en forma, más o menos, a nuestros padres, pero más chiquitos. Pero hay otros seres que nacen como si fueran un gusanito y se terminan convirtiendo en una mariposa cuando son adultos, ¿no? Y eso para mí te abre, al menos a mí me abre la cabeza, me encanta. O sea, es vivir maravillándome de todo lo que vas descubriendo y te vas preguntando por qué. ¿Cómo? A ver, lo primero que yo pienso es esto, puede ser, pero también puede ser otra cosa. Y cuando estudias etología, yo creía que los seres más creativos entre los seres humanos eran los artistas, hasta que leí sobre los etólogos y flasheé colores, porque realmente las cosas que se le ocurrieron a los tipos para comprobar o una hipótesis que tenían o para responder una pregunta, decís, wow. Otro universo.
otro universo y ser parte uno con imágenes de eso, como vos decías, de este Jaime, que vos decís, vas caminando y ves, no sé, un bicho que le sale un hongo de adentro del cuerpo, que tiene un tamaño de 5 milímetros, y lo descubrís. Y encima, cuando le haces la foto y la ves, descubrís otro universo dentro del universo. Entonces, es bárbaro. Y cómo, cuando uno descubre todo eso, ¿cómo no vas a querer defenderlo para que se conserve, para que no desaparezca? Es como, yo me siento como privilegiada de ser fotógrafa, en realidad, porque siento que tengo como la suerte de poder contribuir con mi trabajo y con mi pasión a algo con lo que estoy de acuerdo. Totalmente. ¿No? Ahora, todo esto que nos estás diciendo, que descubriste, que empezaste a conocer, que estudias, que hoy en día te apasiona, llegaste a esto gracias a la fotografía. Con tu cámara te empezaste a interesar por un tema ambiental y eso te fue llevando una cosa, lo otro, y hoy estás, gracias a la fotografía, enseñas, das clases, pero no de fotografía, ¿o sí? A veces sí, también. Ahora, en realidad, desde que empezó la pandemia estuve bastante más tranquila, pero sí, he dado clases de fotografía mucho tiempo, acá, afuera, y me gusta también, porque uno cuando da clase aprende más de lo que... Para mí, mis alumnos me enseñan más de lo que yo a ellos. ¿Cuánto tiempo en la fotografía, Silvina? Y desde que tenía... Hace más de 30 años, a ver. Sí, más de 30 años. ¿Cuál ha sido tu trabajo a nivel de trabajo ambiental? Vamos a entrar en ese género. El trabajo que te ha sentido más a gusto, más cómoda, donde encontraste un resultado y de qué trabajo puedo tener 100, pero este es el trabajo que más me llenó, con el que me sentí más a gusto, con el tiene, qué sé yo, esta hoja tiene una forma que a mí no la encontré, me hizo sentir algo que no la encontré en otros trabajos, en otras fotos. ¿Cuál ha sido ese trabajo? Si lo tenés. Me cuesta elegir uno. Es bueno entonces. Entonces muy bueno. Estoy descubriendo muchas cosas. Mirá, hace... Mi ambiente del corazón, el ambiente que yo amo, es el Chaco Seco. La provincia, acá en Argentina, Santiago del Estero, Chaco. Sí. Ahí había ido también a trabajar con las ranas estas que te comenté al principio. Y siempre quiero volver ahí. Y me encantó. Después conocí la Puna. Y también me enamoré de la Puna. Porque en la Puna, igual que en el Chaco Seco, o sea, son lugares súper secos donde uno dice, acá no puede vivir nada. Y sin embargo vive un montón. Hay un montón de vida y de diversidad. Y después, con el paso del tiempo, me encargaron un libro del Parque Nacional El Rey, que queda en Salta. Y El Rey es el amor de mi vida, pero lo comparte con todos esos otros lugares. Pero El Rey tiene un poco de selva de yungas, un poco de transición y un poco de chaco. No chaco seco, sino chaco húmedo. Entonces, según el sendero que vos haces del parque, es la vegetación que ves. Claro. El bicherío se mueve, ¿no? Y sí. Y El Rey lo que tiene especial, que todavía no pude dilucidar por qué, o sea, tampoco lo estudié en profundidad, pero en El Rey los bichos se ven. Uh-huh. En otros parques vos vas, los olés, los escuchás, ves las huellas, suponte, ves rastros del bicho, pero por ahí no lo ves. En El Rey te los terminás cruzando los animales en algún momento. ¿Qué pa? Y entonces, por más que las plantas también son increíbles, porque pensá que un ser vivo que no puede salir corriendo cuando alguien se lo viene a comer, se las ha ingeniado para crear un veneno, suponte, para que no se lo coman, merece respeto, ¿no? Y tal cual. Pero supongo que uno, por ser bicho también, como que encontrarte con un animal y que te mire, para mí, cruzar mirada con un animal, saber que me vio, que me miró, me deja en un estado, ¿viste? Cuando te enamorás que andás flotando, yo quedo así. Mm.
quedo así, flotando. No me importan los kilos que transporto de equipo, si hace calor, si me pica los mosquitos, no me importa, o sea, quedo así. Y en el Rete me pasaba eso, viste, que cada recorrido por el sendero era encontrarme uno u otro y a veces hasta tener la sensación de decir, está en algún lado. Y dar vueltas 360 grados así despacito mirando el detalle y encontrarlo, el bicho que estaba ahí, que me estaba mirando, ¿no? Y estuvo buenísimo porque para escribir el libro a mí me habían encargado una guía de árboles. Y yo caminé 10 metros el primer viaje de campo que hicimos. Y dije, yo ni quiero ni puedo separar a los árboles del resto de los seres vivos. Entonces volví y le propuse al intendente del parque hacer una guía, de un libro de ecología general del parque. Y me dijo que sí. Y después se me antojó subirme a los árboles con cuerdas y arneses y qué sé yo, y le pregunté al intendente del parque si podía, y me dijo que sí. Entonces empecé a entrenar, me busqué con qué, con mi profesora de tela en ese momento, y qué sé yo, y nos íbamos al parque, y los guardaparques nos apoyaron en todo, y nos hicimos, además fue muy hermoso todo el trabajo por la calidad del grupo humano que se creó, o sea, en cada viaje nos estaban esperando, el chofer que nos llevaba ya, éramos parte de su familia y él de la nuestra, ¿no? De hecho, conservo grandes amigos de todo ese trabajo. Y después el volver y ponerme a estudiar sobre toda la ecología del parque, porque una cosa es que uno converse con amigos, ¿no? Y otra cosa es dejarlo sentado por escrito, ¿no? Como y sí, es una responsabilidad. Y sí. Y hacer fotos en base a lo que había leído o por ahí escribir sobre las fotos que tenía. Porque, por ejemplo, en el parque estaban viéndose pumas, pero el dichoso puma a mí se me escapó siempre. Le vi la cola un solo día. Pero el tipo iba, lo vi de noche, vimos a la hembra una noche, los ojos nada más, y nos fuimos porque no sabíamos dónde estaban los cachorros y habíamos ido completamente desprevenidas con la guardaparque pensando que no la iba a ver. Íbamos a buscar a la puma, pero fuimos pensando que no la íbamos a ver. Claro. Entonces no llevábamos ni un palo. Nada, o sea, era la cámara y yo, y la linterna y Romy, mi amiga, y cuando alumbramos y vimos sus ojos y que nos estaba mirando así y se movía, y dijimos, ay, si los cachorros están atrás, ¿qué nuestro? Y no había manera de iluminar bien esa foto, ¿no? Entonces nos fuimos. Entonces, por ahí, de lo que es, digamos, felinos del parque, hablé de los que hablé solamente, sin tener una apoyatura de imágenes, y sí, por ahí, incluí otros bichos que no pensaba que iba a ver, como un juvenil de águila negra que no pensé que iba a ver, y la vi, le hice fotos, y entonces, bueno, ahí pude incluir la foto, así con un montón de cosas. Ese trabajo me enriqueció como persona y mientras lo estuve escribiendo pensaba que era lo único que quería seguir haciendo el resto de mi vida, escribir libros sobre estos temas de distintos ambientes. Todavía no lo conseguí, pero ya lo voy a hacer. Seguro que sí. Bueno, como nosotros siempre decimos acá en el programa, uno nunca sabe quién está escuchando este programa del otro lado. Por ahí siempre decimos, hay alguien que está interesado en apoyar, financiar o llevar a cabo este tipo de proyecto. Y dice, bueno, acá tenemos a Silvina, que dice, bueno, ya tiene más de la mitad del trabajo hecho, ya sabe dónde ir, tiene algunas imágenes, tiene la idea, tiene el conocimiento, tiene las ganas, tiene todo. Lo único que necesita es el pequeño empujón o la pequeña ayuda de alguien que quiera financiar o ayudar a promover este tipo de proyectos fotográficos. Y en este caso de medio ambiente, que está buenísimo, y que bueno, por ahí de repente se engancha y dice, ah, mira, está bueno, o tenían pensado, quiero hacer algún proyecto, y bueno, acá tenemos a Silvina, acá en Argentina, que bueno, gustosamente la pueden contactar y decir, vamos a hacer algo juntos, o yo te financio el proyecto y arrancamos, y por ahí, quiquita. Entonces, bueno, es algo bastante interesante que siempre estamos hablando y comentando acá en el programa. Ahora, Silvina, me queda una pequeña inquietud. Sé que los tiempos para cada proyecto son totalmente diferentes, que obviamente que se necesita un presupuesto, una logística, más allá de las ganas de ir, de hacer la foto, de conocer. No es algo que se prepara en 2 días,
hay proyectos que de repente uno está en el área 10 días, pero estuviste 2 años planificando cómo claro. llegar ahí, con quién vas a hablar. ¿Cuál ha sido esa experiencia que has tenido, por ejemplo, en este caso que nos estás comentando de este trabajo? ¿Cuánto tiempo te llevó a armar todo? El tema de fotografía, después lo que es la tenés, me imagino, una preproducción, por más que a veces el medio ambiente te sorprende, pero tenés una preproducción, una idea de decir, bueno, me gustaría, voy con la idea de hacer esto, esto y esto, y bueno, después se me cruzó, qué sé yo, una jirafa alada. Bueno, la foto de la jirafa alada, ponele. Pero tenés una idea de qué vas a hacer, y obviamente después tenemos un tiempo de postproducción, que o sea, no es algo que se hace en 10 días, porque por ahí hay gente que dice, no, yo lo hago en 15, no, la ranita, el sapito, eso se hace rápido. A ver, danos un poquito una breve idea de cómo, qué tanto se hay que trabajar en eso. Nosotros estuvimos pensando la idea más o menos un año, entre 9 meses y un año. El tema con las yungas es que llueve durante el verano allá. Y los caminos para llegar al rey se cortan. Es muy difícil llegar al parque. Entonces, no se podía ir en pleno verano, digamos, a hacer la foto. Yo hice 3 viajes, uno más largo de casi un mes, los otros 2 de 10 días, 15 días. Pasó en uno, como vos dijiste, que parece que lo habíamos preparado esto, ¿no? Porque leyendo ya un montón de libros sobre las yungas, y en abril, yo quería ir en abril porque era cuando los helechos ya están en el rey. Bueno, como en todas las selvas, ¿no? Los helechos, vos vas a caballo y te pasan por arriba de tus piernas, o sea, claro. Algunos helechos, no todos, ¿no? Los que son especies grandes, bueno. Entonces, en ese momento estaban los helechos altos, estaba todo súper verde porque había terminado la temporada de lluvias y podía pescar algunos ambientes verdes que no había visto verdes cuando había ido las otras 2 veces. Y lo cierto es que llegamos al rey y llovió 9 de los 10 días que estuvimos, al punto que un día lo llamé al intendente y le dije, Sergio, me vuelvo, porque siento que estoy gastando los recursos del parque, porque ellos me pagaban los costos del viaje, ¿no? Que la logística era pensar cuánta comida había que llevar, porque allá no hay proveeduría, cómo nos iban a buscar, los días que iba a estar Agostina, que era mi profe que me acompañaba con el tema de los ascensos, cuándo se volvía Agostina, cuándo me volvía yo, o sea, ella siempre se volvía antes, yo me quedaba más tiempo haciendo fotos de todo, ¿no? Y era todo, habíamos hecho todo para tener como unos ascensos, habíamos elegido el árbol donde los guardaparques nos habían dicho que era muy probable que viéramos pasar medio de lejos para no disturbar, pero viéramos pasar una tropa de monos. Elegimos el árbol, tiramos la cuerda y dejábamos un cordino pequeño, finito, colgado para después subir la soga, que la cuidábamos como oro. La soga verdadera para subirnos y esperar arriba del árbol. Al día siguiente se largó a llover y no paró, ni monos, ni ascensos. Y en un momento decíamos que íbamos a hacer un libro de una guía de huellas y hongos, porque era todo lo que habíamos visto en ese viaje. Un montón de huellas, porque el camino estaba embarrado, entonces veías huellas de todo tipo. Claro. Y hongos, pero para hacer dulce, cualquier cantidad de hongos. Así que nos volvimos con un montón de fotos de huellas y hongos, por supuesto, sin haber hecho un ascenso. Y se planificó otro viaje en otro momento. Y esto pasa y también es parte como de que la natura te sorprende, ¿no? Y sí. Después, yo en el medio iba como bocetando, yo no sé cómo hacen otras personas, te digo como hice yo, ¿no? Sí, tal cual. Iba bocetando las ideas que iba teniendo de lo que quería decir, de lo que a mí más me había sorprendido, pensando, lo primero que escribí fueron los objetivos, y los objetivos eran como difundir las bellezas del parque, que la gente le pierda miedo a los lugares silvestres, pero a la vez que aprenda a respetarlos, no salir de los senderos, etcétera, como por un lado promover turísticamente el parque, pero con respeto. Claro. Y a la vez hablar de las cosas que íbamos descubriendo del parque. Por ejemplo, nosotras vimos por primera vez una araña que ahí no estaba citada, que no se había visto nunca en ese parque, ¿no?
normalmente de noche caminábamos a oscuras y esa noche no se podía entrar, menos mal, porque la vimos. Mira, una araña que yo nunca había visto. Y digo, qué raro este bicho. Bueno, la cosa es que sospeché que podía ser, pero no sabía que estaba ahí. Entonces, era una foneutria, que es un bicho bastante común en Iguazú, que hay en las yungas, pero, te repito, en el parque nadie la había visto todavía. Entonces, por supuesto, esa araña está incluida en el libro, porque después cuando volví, los guardaparques más grandes de edad se reían en medio de mí. Siempre se ríen de las mujeres. Viste, una polibetes, viste, como otras. Yo decía, no es una polibetes, no es una megalomorfa, es otra, es otro bicho. Pero no sé qué bicho es, creo que es una foneutria, no puede ser. Hasta que veían la foto y todos me dijeron lo mismo. Ah, no, esta nunca la vi. Y yo ahí me puse tan contenta porque... Claro. Un hallazgo. Claro, me decían que no la habían visto ellos, que llevaban muchos años en el parque, ¿no? Así que esa araña fue incluida en el libro. Y después de todos esos bocetos que yo tenía, sin olvidarme de los objetivos que siempre estaban como presentes en un costadito, ¿no? Teniendo en cuenta en ese momento el poco presupuesto que teníamos, el tamaño que tenía que tener el libro, o sea, la cantidad de páginas que tenés que tiene que tener, ¿no? Como todo un montón de cosas que te van como enmarcando tu trabajo, en realidad el libro en sí yo lo escribí en un verano, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana sentada escribiendo. Pero ya te digo, como me daba tanto placer, ni me daba cuenta que pasaban las horas, ¿no? Era como estar ahí, un montón de libros así en el escritorio, PDF. Reviviendo nuevamente la estadía en el medio, sintiendo el ruido de vuelta de la selva, los olores, los bichitos, todo otra vez. Todo otra vez. Después lo di a corregir, elegí un amigo que es especialista en ecología, un profe mío que es especialista en geografía y otro profe mío que es especialista en educación, pero educación en biología, como para tener tres opiniones diferentes del contenido, y una amiga mía que es correctora de estilo, que trabaja en la RAE, es la RAE, en la... ¡Ay, Dios! En la, ¿cómo se llama esta? Real Academia. Ajá. Sí, Real, sí, RAE, sí. Está bien. En la RAE, para que me corrija el español, que esté bien, y con todas las devoluciones, que esa parte fue muy linda también, porque poder leer lo que otros leen de lo que uno ha hecho... te enriquece un montón. Claro. Y entonces cambié, por ahí me di cuenta que estaba como mal organizado el orden de los temas, lo cambié, y en 4 años el libro estuvo listo. Cuatro años. Y el año pasado le cambié el tamaño, lo agrandé un poquito, porque también no teníamos para diseñador, entonces lo diseñé yo. Y lo hice pequeño, y el año pasado lo agrandé un poco, pero viste, claro, son más de 300 fotos, es pasar todas las fotos hacia el magenta. El Photoshop creció un montón desde 2012 hasta ahora. Entonces revelé todas las fotos, ese es un datazo, para poder sacar en RAW es alucinante, porque vos tenés como el negativo sin revelar para siempre, ¿no? Mm. Por supuesto que yo tengo, no me acuerdo... En una de las entrevistas que hiciste, que escuché, me hacía acordar que cuando empezó la era digital yo sentía que los archivos, que las fotos no estaban en ningún lado, ¿no? Porque como no tenía un cajón de negativos, era como que no estaban en ningún lado, tenía como una desesperación. Pero al día de hoy yo tengo, no sé la cantidad de copias, o sea, tengo copias en CD, en DVD y en 3 o 4 discos rígidos externos, ¿no? Los sí. RAW. Entonces revelé todas las fotos el año pasado y rehice el tamaño del libro. Y no he hecho tiempo de publicarlo ni de buscar editor, digamos. Pero el libro está como un poquito más grande para que las fotos se lucieran mejor. El libro, a ver, lo tenés, está pensado en versión impresa o sí, solamente va a ser en digital o está digital impreso. Las dos. Idea es que sea de las dos maneras, que uno lo pueda llevar al campo en un ebook, suponte, o en una compu, porque a veces te encontrás con detallecitos que ves la foto y decís, ¡ay, yo esto lo vi! ¡Claro, mirá, qué bien! Buenísimo.
Bueno, ya por ahí, cuando tengas el trabajo listo, cuando tengas el libro en las manos o por ahí en la red, nos puedes pegar el grito y decir: Fede, ya tengo el libro, vamos a hacer la entrevista, vamos a sacar la nota para que todo el mundo se entere. Dale. No me quiero, estoy alucinando acá con la conversación, con tus historias que son buenísimas, siempre poniendo la fotografía ahí delante de cada idea, de cada conversa que, a ver, cada momento que estás describiendo. No me quiero ir, o no quiero dejar pasar por alto un poco, me dijiste que ese es un libro, pero no es el primero, tengo entendido. ¿Tenés otros libros ya hechos o este va por el primer, o este es el primero? Hice de pequeños libritos así como de para regalar amigos y eso. Sí. Y después en 2016, en Italia, me dieron un premio a la Asociación de Piemonteses en el Mundo, porque yo tengo ascendencia piemontesa. También tengo ascendencia de otros países europeos y mapuche, pero bueno, los piemonteses tienen una cosa así, viste, con las raíces y con los descendientes muy fuerte. Y yo había ido a dar una charla sobre biodiversidad de Argentina en la región del Piemonte, y me vio una señora de la Asociación de Piemonteses y me dieron un premio. A raíz de ese premio me contacté con otras personas y finalmente en Italia me editaron un libro, en realidad es una autoedición, pero que me la financiaron ellos. Y era un libro que yo al final no me podía decidir por qué ambiente de Argentina iba, porque uno siempre escribe, ¿viste? Cuando anda por ahí, saca fotos y escribe, antes con un cuadernito, después con la compu, pero vas escribiendo. Entonces tengo un montón de cosas escritas y un montón de fotos. Y ese libro dije, bueno, hago uno con algunas como pequeñas muestras de todo, ¿no? De muchos viajes hechos hasta ese momento. Y lo tradujimos al italiano. Y está bueno porque tiene atrás un mapa, está bueno, digo yo, porque mi orgullo argentino, ¿no? Tiene atrás un mapa porque cuando lo iban a ver, y lo iban a ver personas que no conocen Argentina. Entonces con el mapa, la ubicación, qué tipo de ambiente es y qué sé yo. Y bueno, ese libro yo lo tengo impreso, la mayor cantidad de ejemplares están en Italia, porque traerlo salía más caro que imprimirlo de nuevo aquí. Ah, mira vos. Y cuando viajo, bueno, siempre que uno viaja lleva tanto peso, sí, que viste, traer libros es re difícil. Así que he traído así para amigos y familiares. Y también pasa que el envío de allá para acá tiene un costo aproximado al costo del libro. Entonces, como era una autoedición, después puse en Amazon hice la versión digital y lo puse en Amazon. Buenísimo. A ver. Tenía otro librito más de una muestra mía que se llama Babas del Diablo, que es de la muestra original, es del 2004, y después fue como evolucionando ella misma. E hice un libro con Babas del Diablo que también está en Amazon. Pero el enlace yo no me lo acuerdo, te lo tendría que poner ahí por escrito. lo podés pasar después, así cuando esté la nota ya publicada, la entrevista, ponemos los links, así los oyentes van entrando y van conociendo, pueden ir buscando, indagando, porque sabemos que hay muchas personas que le apasionan, le gusta este tema de la fotografía ambiental y de buscar un libro, buscar una cosa, más todavía. Entonces por allí de repente hay alguien que se entusiasma con tu trabajo y busca y ve por ahí y lo quiere encontrar. Tus redes, antes de desviarme, porque quiero entrar en el tema, sí, de la agencia. Latin Photo. A Latin Photo, hablar un poquito de eso. Tus redes para que los oyentes conozcan un poco más de tu trabajo, tu fotografía, tus obras que ya tenés hechas. ¿Por dónde te pueden encontrar? En Instagram, Mundo Visible. Mundo Visible, ahí está. Por allí van a ver todo tu trabajo. Sí, porque tengo una página web que es mi nombre y mi apellido, Nils Henrietti. Nils es mi primer nombre. Uh-huh. Nils Henrietti con una sola E, ¿no? Nils Henrietti, pero es nilshenrietti.com.ar, es mi sitio. Y ahí la tengo un poco desactualizada, pobrecita, la página. ¿Sabes que ese es un mal común de casi el 80% de los fotógrafos con los que hemos estado conversando? Y estoy yo en ese lote.
foto, 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 y dejamos la página web siempre ahí un poquito abandonada. Así que, bueno, el Instagram sí estamos al día y todo, pero parece que los fotógrafos no estamos muy duchos con el tema de las páginas web. Sí. Así que, bueno, ya por lo menos, bueno, por allí los oyentes pueden entrar y conocer un poquito más de tu trabajo, tus fotos, ver tus proyectos. Y bueno, ponerse en contacto, que por ahí dice, ¿cómo me pongo en contacto? Bueno, a través del Instagram te pueden sí. contactar y ahí te pueden decir, te voy a financiar el proyecto que tenés en mente y buenísimo, ahí está. Te ayudamos ahí con eso. Después en los agradecimientos, gracias a Fotoconfere. Claro. No hace falta. Bueno, Silvina, la otra parte de la entrevista con la que nos presentamos, sí. le hicimos bombos y platillos y nos quedamos con las excursiones. La agencia de foto, Latin Photo, háblame un poquito de Latin Photo como organización, como estructura, qué promueve y qué hace, cómo nos podemos incorporar a Latin Photo, si es que le interesa la idea de tener otros fotógrafos, cómo es toda esta historia, a ver. Latin Photo es, ya, como te decía hoy, ¿no? Funciona como banco de imágenes y nosotros siempre decimos con Pat que nuestro mayor baluarte es el registro documental de Latinoamérica que tenemos. ¿Sí? Porque por ahí lo que nos pasa es que grandes agencias como Getty todas las otras grandes agencias a veces pagan sueldos a los fotógrafos por cubrir ciertos temas o venden en grandes lotes a por centavos, pero mucha cantidad de fotografías que se hace la diferencia. Latin Photo es como lo opuesto. Nosotros somos una agencia pequeña, no podemos asignar presupuesto para pedirle a los fotógrafos que cubran determinados eventos, pero sí podemos garantizarle a los miembros que nunca vamos a vender fotos por centavos, porque va contra nuestros principios. Lo hemos discutido varias veces con Pat a esto, es decir, ¿qué hacemos? Porque por ahí algunos miembros nos proponen, ¿y si bajan el precio? ¿Y cómo? Y nosotros atendemos siempre todas las consultas que nos hacen y deliberamos, pero a la vez es contra de lo que pensamos, ¿viste? Como que no está bueno vender por 50 centavos una foto, no sé, bueno, para nosotros. O, y mucho menos que en los casos en que nos han pedido ese tipo de colaboraciones, no nos garantizan que vayan a publicar el nombre del autor. Entonces eso para nosotros es fundamental. ¿Viste? Sí, sí. Entonces, si vos te metes en la página de Latin Photo, que es Latin Photo con PH, sí. latinphoto.org, vas a ver que tenés fotos desde el 2000. Bueno, la agencia se fundó entre el 1999 y 2000. La fundó Patrick Luthi, que es un suizo, un ser humano extraordinario, al que yo admiro y quiero muchísimo, y que creo que soy privilegiada por trabajar con él, porque he crecido mucho desde que estoy trabajando como coordinadora, muy buen tipo. Él la crea en ese momento, creo que en un tiempo trabajó solo, después fue teniendo distintas coordinadoras, porque él habla alemán, se siente como complejo. Para mí habla muy bien español, pero él dice que no. Entonces, bueno, la comunicación es largo, ¿no? Y con los miembros de para los miembros de Brasil tenemos un ayudante, Paulo Amorim, que es un fotógrafo brasileño, pero que vive en... Me parece que Paulo vive en Suecia, vive en algún país nórdico de Europa. Pero él nos hace las traducciones a veces online o cuando tenemos que hacer algún pedido especial a algún fotógrafo, qué sé yo. Sino en general nos comunicamos, los fotógrafos brasileños me escriben en portugués y yo les respondo en español e igual nos entendemos. Patrick es una usina de ideas. O sea, él está continuamente pensando cómo podemos hacer para darle algo a los miembros que sirva, que nos ayude a crecer, a incentivar la fotografía. Y muchas veces él se encarga de toda la parte de ventas y clientes, entonces de los países de habla germana, o sea, Austria, Suiza y Alemania, él escribe editoriales, escribe, es muy, muy, muy tenaz y muchas veces nos llegan pedidos específicos de por ahí de revistas o, bueno, cualquier tipo de publicaciones que suponte, hace 2 años, no sé, que necesitaban un fotógrafo que pudiera hacer la ruta del café.
Entonces Patrick me traslada a mí, yo elijo de los miembros que son más constantes, que sé que son responsables, que las viste que uno conoce más o menos tal cual la cantidad de gente, bueno, que vos sabés que va a cumplir, que puede hacerlo. Le di una lista de 6 o 7 fotógrafos de los países donde se cultiva café. Y nosotros ahí nos desligamos completamente. O sea, el trato lo hace el fotógrafo con el cliente. Con no el tenemos medio. Porcentaje, no nada. O sea, como que lo arreglan entre ellos. Perfecto. Después tenemos el proyecto Niños Reporteros, que ahora está adormecido por la pandemia. Pero bueno, que el proyecto Niños Reporteros, otra idea de Pat, que coordino yo, que es regalar cámaras a grupos de niños, y que la idea nuestra es que los chicos hablen de temas ambientales, pero desde su perspectiva. Pero después también nos dimos cuenta que por ahí los nenes no querían hablar de eso, o que en el trabajo con las docentes querían darle, no sé, otra orientación. Entonces medio lo liberamos. Nosotros hicimos un manual que está online. Si entran a la página, van a ir a Niños Reporteros y van a ver, el manual está online. Las maestras o las personas que coordinan cada grupito se lo bajan al manual, pero los chicos hablan de lo que quieren. Hicimos el mayor inconveniente que hemos tenido con esto es la donación de las cámaras, porque, por ejemplo, en Argentina recibir donaciones es caro. O sea, algunos colegios, yo elegí 3 grupos, para iniciar elegí 3 grupos de lugares muy diferentes del país, una escuela en Santa Catalina, Jujuy, una escuela de Capital Federal, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una biblioteca popular en Córdoba. A Jujuy la cámara llegó bárbara, a Buenos Aires la hicimos llegar por medio de un amigo y en Córdoba tuvimos 2 intentos que la cámara vino de Suiza y volvió porque les querían cobrar en la aduana un porcentaje tan alto que la biblioteca no tenía el dinero para pagarlo. Hasta que finalmente yo di mi cámara y cuando volví para allá la recuperé. Claro. Y después, en otro lugar aquí cerca de Trenquelauquen, que les di mi cámara, y otro lugar en Venezuela, y quedó como medio, ya te digo, adormecido porque los grupos se reunían y bueno, y con la pandemia y esto de la virtualidad y qué sé yo, hace que los chicos tengan mucho menos tiempo porque tienen que estar abocados a las clases virtual, viste cómo es lo de las burbujas, todo eso. Pero recibimos fotos muy hermosas, muy muy hermosas, hechas por los chicos, devoluciones muy lindas. Ahí a los chicos no les pedimos que retoquen, yo soy la encargada de revelar todas las fotos, retocarlas y las ponemos online, y la idea es que si se vende alguna de esas fotos, el dinero entero, completo, el 100% del dinero vuelva a la escuela en la forma que la escuela quiera, quiere útiles y quiere dinero, bueno, lo que sea. Después, durante la pandemia, estuvimos haciendo ayuda humanitaria, preparábamos paquetes de emergencia. En Venezuela hicimos 6 lotes de 6 de 20 paquetes o 20 y pico de paquetes con un fotógrafo, Gustavo Bauer. Hermoso, o sea, la verdad, el trabajo con Gustavo, yo cada vez que recibía las fotos o los mensajes de Gustavo lloraba de emoción. Una cosa, claro, muy fuerte de tener con esa conexión con personas que ni conoces, porque yo en persona conozco muy pocos de los miembros de Latin Photos, es todo por mail, ¿no? O por sus fotos. Sí. Unas chicas en Chile hicieron una entrega también, un fotógrafo en México, Andrea Pérez H. en Costa Rica, y nosotros la única condición que poníamos era, bueno, en cada país, viste, la canasta básica, no sé, por ejemplo, si vos acá, en provincia de Buenos Aires, la harina de mandioca, casi no la conocemos, digamos. En Paraguay es harina corriente. Entonces lo que dijimos fue, bueno, que cada uno en su zona compusiera una lista de alimentos básicos y un bloc de papel y lápices para los nenes. Eso fue otra idea de Pat. Y en eso como que éramos intransigentes. Era como, bueno, el paquete tiene que tener el papel y lápiz para que los chicos se expresen y tengan algo de ellos. También ver las fotos de los nenes dibujando y yo, una cosa alucinante, sí. Alucinante.
Esas fotos, el link de esas fotos no está visible porque Pat es anti, él es tremendo, es como tan modesto que no quiere promover nada, o sea, se las mandábamos a los fotógrafos que colaboraron, pero no están disponibles en la web, o sea, sí, para todo el público. Después tenemos, además de niños reporteros, colaboramos con una asociación venezolana que también el proyecto es precioso, Dona Moda se llama. Son mujeres que agarran ropa usada o reciben donaciones de géneros y todo lo que tenga que ver con la indumentaria, uh-huh. Hacen vestiditos, unos vestiditos preciosos, y se los regalan a niñas pobres que no tienen para comprarse un vestidito. Uh-huh. Y en algunas oportunidades de las entregas de Gustavo Bauer, las chicas de Dona Moda se sumaron. Entonces entregaban el paquete de emergencia con vestiditos, claro, para las nenas, y una cosa alucinante. Sí, sí. Y después, este año, por ejemplo, o sea, desde que empezó la pandemia, nosotros tuvimos obviamente una crisis muy grande económica, porque las ventas, sí, sí, nunca se puede saber, viste, si vas a vender, si no, seguimos firmes los dos, trabajando un montón, inventando, tratando de conseguir auspicio de donde sea. Y por ejemplo, la semana pasada se vendieron fotos que estaban online desde el 2002. Se vendieron. Se vendieron, pero muchas además, unas cuantas, ¿viste? Entonces yo, cuando los fotógrafos me preguntan qué les mando, quieren actualidad, qué sé yo, yo siempre les digo, me es muy difícil decirles qué mandar. Siempre que esté en el marco de la ley, que las fotos sean legales, no te puedo decir qué se vende y qué no, porque hay fotógrafos que han enviado su trabajo y la primera semana vendieron, y fotógrafos que, por ejemplo, tienen fotos del 2002 y venden ahora. Claro, el tiempo. Te iba a preguntar. Yo entiendo que la economía. Sí, sí, perdón. No, te iba a preguntar precisamente ahí que me hablas de lo que se envía, de qué es lo que hay que enviar, de los fotógrafos. ¿Cómo la persona que nos está escuchando, los fotógrafos que nos están escuchando, que por ahí dice yo me quiero sumar, no solamente a la parte de cómo ser miembro de Latin Photo, qué tipo de trabajo puedo yo presentar? Me imagino que desde fotoperiodista, deporte, todo el género fotográfico, habrán algunas condiciones, me imagino, no sé, ahora por ahí nos puedes contar un poquito, pero por ahí si hay, vos estabas hablando de las donaciones de equipo, esos equipos que, por ejemplo, ustedes normalmente buscan para llevar a las escuelas, para que los chicos hagan los trabajos, hagan las fotografías, ¿son equipos digitales, son equipos analógicos, son equipos nuevos, son equipos usados? Si son usados, obviamente me imagino que tienen que estar 100% operativos. No es que voy a decir, te dono esta cámara que no le ande el flash, ponele. O sea, tiene que ser equipo totalmente operativo. Tiene que ser nuevos, pueden ser usados, puede ser, porque me alucinando acá, viendo, escuchándote hablar, digo, bueno, ¿cuántos fotógrafos no hay por allí que permanentemente están actualizando equipos o se compró una cámara, otra cámara, y siempre va quedando una atrasito, que se usa poco y nada, está totalmente operativa, está usada obviamente, pero está operativa, pero que ese fotógrafo por ahí no la va a usar por un tema de que ya tengo dos, tres modelos mejores, que sí, o para el tipo de fotografía que vengo haciendo, esa me quedó muy atrás, y entonces ese equipo, antes de que siga ahí en un rincón en el armario, llenándose de polvo, bien que puede, si le nace, si quiere, se las puede hacer llegar a ustedes para que ustedes por allí, o directamente a alguna escuela, alguna institución, que ustedes le digan, mira, Federico, puedes llevar tu equipo a esta institución que ahí te la van a recibir. Es una forma también de colaborar, y es menos burocrática, yo creo que es más viable, más factible también. ¿Se puede hacer o no? Sí, totalmente. Las cámaras, las primeras cámaras de niños reporteros las compró Pat usadas, y bueno, nos hemos topado dos, ¿por qué no decirlo? Obsesivos. ¿No? Porque él me dijo, tengo esta cámara. Yo le dije, la cámara la tenés que comprar, dos tarjetas de memoria, un kit de limpieza, un bolsito, una flanelita, para que esté. Y después yo, si la cámara venía sin manual, me buscaba en internet el manual, lo bajaba y se lo mandaba a la persona que iba a ser responsable de la cámara para que lo tenga y lo pueda leer con los chicos. Pero todas las cámaras iban mínimo con dos tarjetas de memoria, uh-huh, por supuesto, completamente operativas. Son cámaras
Reflex doné una sola, mi cámara, esa, justo. Yo no la estaba usando y tengo mi corazón en una escuela de campo acá cerca de Trenque y dije, bueno, les llevo la cámara a los nenes que me va a hacer bien. Esas cosas las aprendí con Pat, o sea, esa cosa de soltar y de compartir es como... es que eso, viste, te enriquece por todos lados, ¿no? Todas las otras cámaras, había una de estas que le llaman cámaras puente, que fue a... tenemos dos escuelas en Ciudad de Buenos Aires. Una fue a parar a un... qué lindo esto, a un proyecto de Leandro Ibáñez, otro fotógrafo miembro, que trabaja en una escuela para adultos que hace enlace con disminuir... ¿Se dice sordomudo? Sí. Sí, sordomudos. Y otras personas con otras discapacidades, capacidades diferentes, así se dice. También ver los videos de Leandro, están todos online, eso sí, está en el proyecto de Niños Reporteros, de verlo a Leandro con la cámara explicando y la intérprete al lado, una cosa alucinante, y las fotos que sacaron esos chicos, espectaculares. La idea en realidad es que la idea primigenia era que cada grupo estuviera dirigido por un fotógrafo que les enseñara fotografía a los chicos. Lo que pasa es que es muy difícil, todo esto se hace tal que el fotógrafo disponga del tiempo y la continuidad en el tiempo para dar un curso, es muy difícil. Por eso es mejor en escuelas, que ya vos sabés que los niños van y que por ahí puede ser que en la otra escuela de Buenos Aires, la señorita que estaba a cargo hizo un curso de fotografía para poder trabajar mejor con los chicos, ¿viste? Claro. Y después lo de las cámaras que vos me decís, estaría buenísimo, porque en las épocas de oro de... prepandemia, ahora de prepandemia, porque ahora la vida es como que está todo patas para arriba. Sí, ¿no? Tal cual. Patrick solía donar cámaras, porque nosotros tenemos miembros a los que les va muy bien, y tenemos miembros a los que, a pesar de que les va muy bien, no tienen un peso, pobre, y no pueden cambiar el equipo, ¿viste? Entonces, Patrick a veces donaba cámaras a los miembros que no tenían. Entonces, se me ocurre, yo esto lo tengo que conversar con Paz, ¿no? Por supuesto. Sí. Pero que no estaría mal, en un momento en el que la cosa está tan difícil, que si hay realmente... colegas que pueden donar equipo, si nosotros sabemos, porque Pat está todo el tiempo mirando, siempre, viste, en las especificaciones de la foto te sale con qué equipo trabaja. Muchas veces comentamos entre nosotros, mirá las fotos que hace con este equipo del año del Hopo, viste, y lo que haría esta persona con una cámara, con una mejor cámara, o ves que gente que la está remando desde hace años, que sí se la merecería. O bien, claro, para cuando salgamos de la pandemia, volver con todo con Niños Reporteros. Las condiciones para mandar fotos a Latin Foto, o sea, nosotros recibimos temas Latinoamérica, ¿sí? Cualquier cosa que pase en Latinoamérica, contada por latinoamericanos, esa es como la... Nosotros a veces recibimos fotos de europeos que han viajado por Latinoamérica, pero muy poco, porque en realidad no es lo mismo, por muchas razones no es lo mismo. La idea de Latin Foto es darle una mano a los colegas que ya sabemos que cobramos en el peso local, pero el equipo está evaluado en dólares, tenés mucho más riesgos de que te lo roben, tenés como... Hay un plus adicional que tenemos ahí. Claro, claro. Entonces la idea es que la agencia... ayude, y este sentido de pertenencia y de comunidad y de las opiniones que recibimos de los fotógrafos. Todos los meses elegimos al fotógrafo del mes y lo publicamos en una galería especial. Las cosas que escriben los colegas, es maravilloso. Eso también me toca a mí, me encanta, porque yo le corrijo un poco las versiones y las... Pat es el que es encargado de retocar las fotos y lo ponemos online. Y realmente poder conocer a fondo las visiones de los colegas sobre algo que a uno también le apasiona y de distintos países, es hermoso. Buenísimo. Entonces, la idea es que sean, por ahí podés no ser nativo latinoamericano, pero sí que vivas en un país de Latinoamérica. Claro.
de México para el sur, y después se mandan en la máxima resolución que admita el equipo, eso porque nunca sabes qué te puede pedir el cliente. Exacto. Con los metadatos completos, pero ahí tenemos una guía. Yo les puedo mandar, me pueden escribir a enrieti@latinfoto.org. Y si no, por Instagram te pueden claro, contactar, pueden, y ahí puedes bajar detalladamente toda la información. Lo importante es tener el primer contacto con ustedes, así ya después, ahí con calma, le pasan toda la información. En tiempo y forma, de acuerdo a lo que se quiera hacer. Así que las personas que nos están escuchando, que les interese uno de los tantos temas que hemos hablado en esta noche de hoy, pues se puedan poner en contacto con ustedes y así puedan desarrollar, formar parte. De repente, ¿por qué no? Por allí nosotros, desde acá, desde el programa, también podemos colaborar, contribuir a alguna de estas labores que desarrollan acá en Latinoamérica. Es la idea, sería espectacular para nosotros. Así que bueno, es un poco la función de este programa, dar a conocer todo lo que se hace a nivel de fotografía aquí en Latinoamérica. Y bueno, este programa en especial, el de hoy, para mí tiene una connotación muy especial, porque es un poco el reflejo de lo que nosotros queremos conocer que se está haciendo acá en Latinoamérica, que muchas veces, que yo siempre lo recalco, hay tantos medios hoy en día, digitales, impresos, radio, televisión, etcétera, hay tantos medios de información y todos dicen más o menos lo mismo, y queda muchísima información por fuera, muy valiosa, de cosas muy positivas que se hacen en Latinoamérica, desde una persona por allí que nadie conoce, un desconocido, una persona que nadie sabe quién es, pero que es muy valioso y que por ahí no se da a conocer. Entonces digo, bueno, nos llenan de información, de cosas, de malas noticias, de cosas negativas, no sé qué, cuando realmente suceden tantas cosas positivas, hay tanta gente haciendo trabajos tan interesantes, tan positivos en nuestra Latinoamérica, que lamentablemente lo conocemos. Entonces dijimos, bueno, vamos a crear un medio donde nosotros podamos convivir con la fotografía y con cosas positivas que se hagan en Latinoamérica, porque hay gente que lo está haciendo. Y ustedes son un ejemplo, y bueno, realmente estamos muy contentos en la noche de hoy. Ya nos hemos pasado del tiempo que más o menos tenemos estipulado, no importa, porque el programa realmente está muy, muy interesante. Sé que las personas que nos están escuchando coinciden, porque es un poco la esencia de lo que nosotros queremos dar a conocer de nuestra Latinoamérica, que como decimos, es tan convulsionada, suceden cosas tan interesantes todos los días. Hay cosas malas, pero también hay cosas buenas. Claro. No nos queremos quedar siempre, lamentablemente somos así, resaltamos más lo negativo que lo positivo, pero bueno, la idea del programa es siempre hablar de cosas positivas, de lo que también sucede, que es real, que pasa, y que bueno, motiva y alienta a otros fotógrafos, en este caso, a seguir trabajando en proyectos que por ahí podemos decir que ay, me siento como que solo en el universo, como que nunca voy a poder terminar a hacer este trabajo, no tengo quien me escuche, no tengo esa... Por ahí escuchar uno de estos tantos programas le ha permitido a alguien decir, ah, bueno, le inyectó ese poquito de ánimo para decir, bueno, mañana me levanto y sigo a hacer esa foto. No lo sabemos, por ahí nos pueden escribir y nos pueden contar un poco. Pero siempre es bueno saber que hay muchísima gente haciendo cosas positivas, digamos, a tantos temas sociales que hay por allí, pero la idea es esa, pues que la fotografía está haciendo un aporte positivo a la sociedad, a nuestro entorno, a nuestro día a día, que por ahí estamos en tiempos muy convulsionados, un poquito más de lo normal, pero bueno, pasan dentro de esas cosas no tan agradables, pasan cosas positivas que hay que darlas a conocer como para un segundo aire, que por ahí nos merecemos también a una inyección de cosas positivas que son muy valiosas. Así que la verdad, Silvina, siento que no va a ser nuestra única entrevista, porque yo creo que nos podemos quedar hablando hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, y vamos a seguir hablando y hablando, y esto se va a extender, así que tenemos que seguir hablando de los libros, tenemos que seguir hablando de la agencia, de tus proyectos personales también, ¿por qué no? Así que en un futuro no muy lejano, ya te tengo agendada acá en nuestro archivo de fotógrafos de Latinoamérica, con quien vamos a estar conversando en varias oportunidades. Ya te tengo agendada, así que por ahí te tocamos la puerta nuevamente.
Y bueno, qué mejor que por allí, para que nos estés contando que se reactivaron algunas cosas, algunos proyectos, que se logró hacer algo nuevo, sobre todo desde el punto de vista de tus proyectos, tus libros. Si sacas el libro, avísame, lo vamos a... Ya tengo por ahí dos o tres fotógrafos comprometidos que están en la misma situación, a punto de trabajar con un libro, de editarlo, de sacarlo. Entonces digo, bueno, avisen para darlo a conocer a través del programa, porque eso nos alegra muchísimo ver que se está haciendo tantas cosas bonitas en la fotografía. Así que, bueno, Silvina, ya hablamos de los libros, ya hablamos, repetime por favor, no me quiero perder tus contactos para que la gente te ubique, ubique la agencia, se ponga en contacto con ustedes, forme parte de la agencia quienes quieran hacerlo, o de promover o de apoyar uno de sus tantos proyectos que vienen haciendo. Mi Instagram es Mundo Visible. Te digo los dos que son más fáciles. Y la página de Latin Photo es latinfoto con ph. .org. ORG, perfecto, claro. Perfecto. Entonces, si entran en latinfoto.org, ahí van a tener, van a ver niños reporteros, el fotógrafo del mes, y van a ver contacto. Porque mira, de última, si yo ahora no me acuerdo de memoria la página, porque la página tiene tantas fotos, pero justamente la semana pasada Patrick acomodó el buscador, lo mejoró. Uh-huh. Y sino que van a contacto, y ahí si le escriben a Pat y él no sabe responder, él me lo deriva directamente a mí. O sea que es lo más fácil de todo. Perfecto, perfecto. Y ahí ya estamos en contacto. Bueno, Silvina, la pregunta final del día de hoy es, que es una pregunta que ningún invitado se me escapa, y por ahí es la pregunta catalogada como la más difícil de responder, por lo variante de las respuestas que hay. Llego a Buenos Aires con mi cámara de foto, y ¿qué no debo dejar de fotografiar de Buenos Aires, según tu criterio, obviamente? Y segundo, ¿qué plato típico de ahí de la Argentina no debo dejar de probar? Por ahí me decís, te podés ir sin haber hecho esta foto, pero no te podés ir de la Argentina, si es la primera vez sobre todo que venís acá a la Argentina, no te podés ir sin probar este plato. De verdad que es difícil, son difíciles las dos preguntas. Tiene su encanto. Y la verdad, ¿Buenos Aires solamente o de todo el país? Argentina. Vos decís. Argentina. Vos me decís de qué región y. Claro. Vale, también. Claro. Bueno, como decía mi profesor de biología, todo depende. Todo depende. Claro, porque Argentina es tan grande que yo les diría que vengan con tiempo. Y tan bella y tan diversa que yo les diría que vengan con más tiempo. Claro. Es muy difícil elegir un lugar o una cosa, no sé cómo decirte, o un evento. A ver, claro, depende, porque si a vos te interesa lo social, la ciudad de Buenos Aires en sí misma es como una muestra de todo. Claro. De todo. Es una ciudad, ponele, una foto, vamos a suponer que la persona venga acá a Buenos Aires, que es por ahí lo que más se frecuenta por ser capital. Si están acá en Buenos Aires, una foto que no, del recorrido que hagan, me dice, sí o sí tienen que llevarse esta foto de esta zona. Bueno, uno de mis lugares preferidos en Buenos Aires es la Reserva Costanera Sur. Uh-huh. Que son terrenos que o sea, se llenaron con desechos cuando se crearon las autopistas, cuando se construyeron las autopistas, todo lo que se fue en los escombros, todo eso se tiró ahí. En la costa. Y ahí funcionó el ciclo de la vida solo, porque se fue acumulando tierra, las semillas que estaban ahí o que fueron llevando los pájaros hicieron que crezca. Esa reserva no la hicieron las personas, la hizo la vida misma. Mira, y he ido varias veces, que es un sitio, la verdad, bastante, bastante bonito, y no tenía esa data. Es alucinante. Y bueno, y después se creó la reserva, y por ejemplo, desde alguno de los senderos, yo ahora hace mucho que no voy, ya me olvidé el nombre de los senderos, pero viste que hay, o sea, vos podés perderte, hay un bosque de alisos, vos te podés perder en el bosque de alisos y parece que no estás en la ciudad de Buenos Aires. Tal cual. En el bosque. Tal cual. Tenés laguna,
tenés otro tipo, tenés después matorrales más chiquitos, y hay un sendero que es el vos entrás así, el que te queda, digamos, perpendicular a la entrada, sí, desde donde vos tenés en primer plano todo el Chuyal y hay altísimos de toda la parte de Puerto Madero y Retiro y todo eso. De donde, por cierto, salen unas fotos espectaculares. Porque esa foto es hecho desde esos ángulos, una foto realmente no parece Buenos Aires. ¿Viste? Y viste que de toda reserva se habla siempre del área de amortiguamiento, o bueno, una zona, digamos, de transición entre el área protegida y la ciudad o la parte urbanizada, lo que sea. Y esa reserva tiene como zona, como lo que dije recién, y se me fue, como área de amortiguamiento, tiene la ciudad más poblada del país. Uh-huh. O sea, es una cosa alucinante. Y está para bien. Cualquier clase de ecología, si vos querés ver la diferencia de temperatura, cómo se amortiguan los sonidos, todo lo tenés en esa reserva. Y es un lugar precioso. Y aparte, muy, muy, muy fácil acceso para el turismo local y el turismo, sí, de afuera. O sea, se llega muy, sí, rápido, muy cómodo, tenés taxi ahí, sí, ahí al toque. Sí. O sea, nada de... Y no tenés que... De tu recorrido turístico por Buenos Aires, no te tenés que desviar mucho. Así no. Que realmente una propuesta bastante, bastante interesante. Por más que te guste la fotografía urbana, ahí tenés un ambiente natural muy lindo para fotografiar y hacer unas fotos realmente espectaculares. No te van a creer o no te van a decir, y eso era esa parte, esos edificios de Buenos Aires, porque no te da, dependiendo la época del año en que se visite la ciudad, el país, pues vas a tener una atmósfera realmente bien cambiante, muy interesante realmente. Así que bueno, por un lado ya tenemos la recomendación, la Costanera Sur, la reserva ecológica para fotografiar. Y para probar, para comer, para degustar, la persona que viene por primera vez a la Argentina y dice, ¿qué me recomiendan? O yo escuché en el programa que Silvina me dijo, no te podés ir de la Argentina sin probar este plato. Bueno, ahí medio se me mezclan ciertos intereses, porque viste que veníamos hablando de, bueno, mi trabajo en conservación y qué sé yo. Con el tiempo... fui cambiando mi dieta de forma que empecé como a gustar más de los sabores que son más saludables y prestarle atención más a las comidas saludables que al regocijo en sí de los sabores, ¿no? Mm. Descubriendo que por ahí hay muchísimas recetas en las que uno solo está prestando atención a lo que sería como... No sé si existe, porque de artes culinarias hace poco, pero no sé si existe como el tema... como estético de los sabores sería, ¿me entendés? Como claro. Prestarle menos atención a eso y más atención a la parte nutricional. Yo he trabajado más en el noroeste de Argentina, lugar que amo, uh-huh, y que también recomiendo para visitar. Y en tantos viajes al NOA descubrí la quinoa, que son estas semillitas chiquititas que, bueno, por supuesto, en el norte la preparan de manera exquisita. De varias, fueron muchas recetas. Pero además yo me compré la quinoa y la cocino en casa, digamos, invento recetas y qué sé yo. Y primero la compré en realidad porque me resultó novedoso, qué sé yo, hace un montón de tiempo que no se hablaba de la quinoa y yo dije, ay, esto, quiero hacerme la norteña, me la compré. Y después leí que tiene cualquier cantidad de propiedades nutricionales, que tiene proteínas, que, o sea, es un alimento súper completo. Uh-huh. Entonces como que cierra por todos lados, ¿no? Porque claro. es algo típico que se cultiva en altura en los Andes, uh-huh, también en Bolivia, Perú, no solo en Argentina, ¿no? Sí, sí. Y además te nutre, digamos, y está buenísima y vos te puedes llevar una bolsita y en el NOA hasta te la venden tipo inflada como si fuera pochoclo, o sea, hay... Tenés variedad, vos vas a los mercados, a mí me gusta ir siempre a esos mercados más, no para turistas, sino los mercados donde compra la gente que vive ahí. Tal cual. Que son súper pintorescos y conseguís la quinoa de las formas más variadas, lavada, sin lavar, tipo, ¿cómo es?
Cuando lo compras con la, como si fuera con la cascarita. Claro, natural. También por ahí vienen de varios colores. No sé, vienen, hay una más oscura, hay una blanquita, una más oscura. ¿Viste? Sí, y la ves, a veces la ves plantada a la orilla de la ruta, podés ver la planta, todo, está buenísima. Ahí está. Así que esas serían mis recomendaciones. Las recomendaciones. Bueno, por ahí hay mucha gente que está en esa onda, en esa línea de la comida un poquito más saludable, más sana, o por ahí no tan convencional como ya estamos acostumbrados. Y entonces le interesa o piensa, ah, mira, ahí en esta parte o ya también lo puedo hacer, lo puedo conseguir, lo puedo comer o la puedo conocer. Me han hablado tanto que voy allá y la pruebo. ¿Por qué no? Perfecto. Bueno, Silvina, la verdad te agradezco por la oportunidad, por haber estado con nosotros en el programa el día de hoy, de permitirnos conocer un poquito sobre tu trabajo, tu fotografía, lo que estás haciendo allí con Latin Photo. La verdad, muy muy interesante. Esperemos pues que todos esos proyectos que están haciendo pues crezcan, se logren, los que están ahí en ideas se concreten, los que se están desarrollando pues lleguen a ¿cómo decirlo?, a su punto de culminación con éxito, porque es la idea realmente, y esto a través de la fotografía, pues qué mejor. Entonces, la verdad, muchísimo éxito con tus proyectos, con tu trabajo. Esperemos en un futuro no muy lejano estar por allí conversando de vuelta, a ver qué novedades hay que nos tenés por ahí guardadito. Y bueno, ya sabes que tenés las puertas del programa a tu disposición. Estamos ahí a la expectativa, siempre pendientes de todos nuestros invitados, de qué se está haciendo acá en Latinoamérica a nivel de fotografía. Entonces, si tenés algo interesante por ahí para contar, nos tocas la puerta, que gustosamente vamos a estar entrevistándote, vamos a estar conversando sobre pues todo esto que está sucediendo a nivel de fotografía en nuestra tan querida y convulsionada Latinoamérica, como decimos acá en el programa. Muchísimas gracias. La verdad que he estado escuchando varios de los podcasts, los voy escuchando cuando tengo tiempo de prestarles la debida atención. Y el otro día pensaba, digo, qué valioso, porque de verdad que de habla hispana, no es que no haya, pero por ahí así de diversos y de interesantes, no he encontrado más que este tuyo, digamos. Y he escuchado ideas y colegas alucinantes, y estoy fascinada, así que te agradezco muchísimo. Bueno, y gracias, porque yo siempre he dicho, uno puede tener la idea, pero esa idea después hay que concretarla. Y en este caso, yo realmente siempre agradezco a mis invitados, porque sin ellos el programa se hubiese quedado en un proyecto o en una idea. Hacemos falta las dos partes para que esto se dé. Y la verdad, como decís vos, yo me he dado desde este lado, me he dado muchísimas sorpresas, siempre positivas, siempre lindas, siempre agradables, por más que a veces los temas, ya habrás escuchado algunos programas, no es siempre lo que uno realmente le hubiese gustado escuchar, pero está bueno que estas cosas se den a conocer para que la gente sepa, los que le gusta, le apasiona la fotografía, sepan por dónde ir, por dónde guiarse, qué se hace o qué no se hace en fotografía, pues porque es la idea, una guía, una recomendación para los que nos están escuchando semana tras semana, y pues para nutrir y hacer pues crecer un poquito más el género fotográfico acá en Latinoamérica. Para que no decaiga, no ha decaído, pero tampoco queremos que eso suceda. Claro, totalmente. Bueno, Silvina, muchísimas gracias por estar allí, por ser parte de este programa, te agradezco desde acá. Y bueno, ya saben que nos pueden escuchar semana tras semana a través de los diferentes canales en internet. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Anchor, en eBooks, nos buscan como Federico Murúa o Foto con Fede, y por allí pues nos van a encontrar, nos pueden seguir, suscríbanse, síganos, voten, comenten, opinen sobre los programas, que también es muy interesante, es muy importante para nosotros sus devoluciones. Y bueno, nada, por allí estamos semana tras semana presentándoles programas de corte similar, conversando, hablando siempre con fotógrafos de toda Latinoamérica sobre este apasionante mundo de la fotografía. Muchísimas gracias y nos encontramos en una próxima oportunidad.